Minutos, vámonos a las calles contigo, Ramón Ramírez. Nos traes el reporte desde la calle La Palma y la avenida 5 de Mayo, ahí muy en el centro histórico. ¿Qué nos tienes, querido? Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, mi querida Lili? Muy buenos días. Justamente hemos llegado a este primer cintillo de seguridad del Zócalo capitalino, en donde comúnmente nos podemos documentar esta situación del cierre del Zócalo en esta ocasión particularmente. Ahorita les vamos a platicar por qué sucede, y esto habla de esta seguridad que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que en este sitio han llegado algunos extrabajadores petroleros, quienes se han dado cita en este lugar para buscar entablar un diálogo con personal de atención ciudadana, y que les ha recibido un documento, Lili, y es que hablan que desde hace varios años, procedentes de Villahermosa, Tabasco, desde hace varios años han peleado retornar a sus labores, o en su defecto, pues que se haga justicia luego de haber sido despedidos, dicen, de manera injustificada. Ante este hecho, una veintena, quizá 30 de ellos, han llegado hasta este lugar a bordo de un camión de turismo que se dio cita en este lugar, este que vemos en pantalla con imágenes de mi compañero Kevin Rivera, que se ha estacionado aquí sobre 5 de mayo en el carril de extrema izquierda. Este grupo ya no pudo ingresar hasta el Zócalo capitalino, y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instruida por el gobierno capitalino, Lili, han determinado hacer el cierre de todos los accesos del Zócalo capitalino. No hay algún dispositivo, no hay instalación de logística, estamos en vísperas de que se instalen los adornos navideños. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Recordarás que el día de ayer esta zona estuvo sitiada prácticamente por el desarrollo de la 38ª edición del Maratón de la Ciudad de México. Esto obligó que hubiera logística en la plancha, que ya ha sido retirada. Sin embargo, este cordón, el primer cordón que abarca todo Palma en sus diversas intersecciones, 16 de septiembre, Madero, 5 de mayo, Tacuba, y así subsecuentemente hasta también Venustiano Carranza, en donde vemos que también hay un cierre por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyados por estas vallas de popotillo. Mientras tanto, este grupo ya está siendo atendido, ya hay personal de atención ciudadana que les va a recibir su documento y estaremos atentos a la retirada del mismo. Por lo demás, no hay otro grupo de manifestantes, todo en calma, una fría mañana. Estaremos, por supuesto, pendientes del desarrollo de las actividades aquí en el primer cuadro y lo que vaya surgiendo a lo largo del día en el resto de la capital. Claro, querido, pues muchísimas gracias, que tengas una extraordinaria semana, muy buen lunes, y nos estamos hablando. Igualmente para ti y para ustedes, gracias, buen día. Muy buen día, y con esta información hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más.